な丘を縫って駆けてくる馬車。迎えに来るの、迎えに来るのね。誰かが私を連れて行くのね。Ana de las Tejas Verdes. Destino del Club de la Fantasía. Ana disfrutó mucho de sus vacaciones de verano. Ella y Diana se pasaban el día fuera de casa. Daban largos paseos, salían a remar, cogían fresas y soñaban con los ojos abiertos. Marila no se opuso a aquellas salidas, obedeciendo los sabios consejos del médico. Así que las dos niñas gozaron de gran libertad y el contacto con el aire libre y la naturaleza les devolvía las fuerzas perdidas durante el curso escolar. Un día, el señor Barry, el padre de Diana, decidió llevar a su hija y a su amiga Ana al Hotel de las Arenas Blancas. Quería invitarlas a cenar. Tía Josephine le había dicho que el restaurante era excelente y el señor Barry se fiaba de su opinión ya que era una persona muy exigente. Además, era el mejor hotel de la isla Príncipe Eduardo y el señor Barry quería dar a sus dos invitadas una sorpresa. Había bastantes turistas de los Estados Unidos en el hotel y el hall resplandecía con la recién inventada luz eléctrica. Ana y Diana se quedaron asombradas ante el lujo que las rodeaba. Pasaron al restaurante y allí les sirvieron todo tipo de manjares deliciosos. El señor Barry decidió no reparar en gastos. Ana no recordaba haber comido antes tanto marisco. Diana y el señor Barry parecían estar acostumbrados a comer langosta. Pero para Ana aquello era una novedad y se quedaba mirando asombrada a sus compañeros de mesa. Un día, poco antes de que terminaran las vacaciones de verano, Ana y Diana decidieron dar un paseo por Idlewild. Idlewild era un frondoso bosque de abedules.
Ana y Diana solían jugar en aquel palacio silvestre cuando empezaban a hacerse amigas. Y ahora se habían quedado petrificadas ante el desolador paisaje que desfilaba ante sus ojos. Los árboles habían desaparecido. Ana, esto no se parece nada a Idlewild. No puedo creer que este lugar que nos trae tantos recuerdos haya cambiado así en los últimos tiempos. Oh, ven. Sí. Mira esto. ¿Qué es? Cuando sonó el canto del gallo, todas las hadas se marcharon apresuradamente, pero antes de irse me dejaron este fragmento de cristal. Ana, tú siempre me haces reír. Rosa, nubes, cielo, árboles, todo. Aquello les hizo recordar a Ana y a Diana tiempos pasados, llenos de dulces recuerdos y de una gran nostalgia por la infancia que vivieron las dos juntas. Al final, terminaron llorando porque los recuerdos eran demasiado bellos y sabían que ya no podrían repetirse en el futuro. El último día de sus vacaciones de verano, Ana subió al desván llena de entusiasmo. Llevaba una llave en el bolsillo. Sacó sus libros de texto del viejo baúl y se puso a hablar con ellos cariñosamente. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que tuvo la oportunidad de abrir aquellos libros. ¡Ajá! Seguís estando aquí, amigos. Me alegro de volver a veros. Sí, incluso a ti, olvidada geometría. ¿Sabes, Marila? He pasado unas vacaciones realmente estupendas. Y tu salud ha mejorado mucho. Tienes muy buen aspecto, Ana. Sí, creo que he recuperado fuerzas para afrontar el próximo curso. Mira, he sacado los libros del baúl. Me voy con ellos. Adiós. ¡Hasta luego! Venga, Ana, date prisa. Buenos días, Diana. Buenos días, Minnie May. Minnie May, pareces la estudiante perfecta. Espero que te guste la escuela. Oh, sí. He traído el almuerzo. La verdad es que tengo mucha hambre. Voy a comérmelo aquí mismo. No, Minnie May. El almuerzo es para más tarde. Todavía no puedes comértelo. No querrás pasar hambre durante el recreo, ¿no? Vamos, Minnie May. En marcha. Sí. Vaya, eso está muy alto. Dejadme intentarlo. Gracias, Diana. (Risa)
Vamos, Minnie May, pon tu botella. Sí. Caminaban por el prado cuando divisaron a lo lejos una cabaña que parecía deshabitada. Los dos niños se miraron sin saber qué hacer. La señorita Stacy se alegró de ver a todos sus alumnos impacientes por empezar de nuevo sus estudios. Sobre todo la clase de la reina, que redoblaba sus esfuerzos para ganar la gran prueba final, la más importante. Anna Shirley sale a escribir el próximo párrafo. Sí. La rivalidad por ser el primero de la clase parecía haberse enconado aún más entre Anna y Gilbert Blythe. Ambos estaban pendientes el uno del otro para no dejarse la más mínima ventaja. Solo el mejor de entre los dos sería el número uno. Ambos debían esforzarse mucho. Anna, ¿sabes la hora que es? Si continúas así, vas a arruinar tu salud. Marilla, sé que Gilbert Blythe estará ahora mismo estudiando, así que yo no me puedo permitir el lujo de irme a dormir tranquilamente. Gilbert Blythe, me gustaría que olvidaras ese nombre de una vez por todas y que te volvieras una jovencita más sensata. Está bien, Marilla. Me iré a la cama. Bien, buenas noches. Buenas noches. ¡Anna! ¡Anna! ¿Sí? ¿Qué quieres, Marilla? Baja y ayúdame a recoger manzanas. Vamos, date prisa, Anna. Sí, ya voy. Qué mala suerte. ¿No crees que es bueno que distraigas tu mente un poco? Sí, tienes razón, Marilla. Me conviene el aire fresco. Oh. No me opongo a que estudies, Anna, pero debes cuidarte un poco. Pasas demasiado tiempo en casa encerrada con los libros. Si te pones enferma y no puedes presentarte al examen, todo tu esfuerzo habrá sido completamente inútil. No te preocupes, Marilla. He ido acumulando vitalidad este verano y estoy llena de energía. Soy el vivo ejemplo de buena salud. Marilla estaba siempre preocupada por la salud de Anna, pero nunca hizo ningún comentario sobre sus dolores de cabeza o sobre la enfermedad de corazón de Matthew. Prefería que Anna siguiera ignorando la verdad. No quería entristecerla innecesariamente. Matthew, dicen que fumar es malo para el corazón. ¿Cuántas veces tendré que repetirte que te perjudica? Creo que te estás preocupando demasiado, ¿no, Marilla? Recuerda que el médico te dijo también que no debías realizar ningún esfuerzo innecesario. Y tampoco le has hecho ningún caso. Ya lo sé. ¿Qué te parece si nos decidimos a emplear un hombre más para que recoja el resto de la cosecha de patatas? Bueno, no sé. Hay otro asunto del que no hemos hablado y que también tiene mucha importancia. ¿Qué me dices de tus dolores de cabeza? Yo creo que deberías ir a ver un médico cuanto antes. Sí, iré a consultar al médico un día de estos. Los dos hemos pasado la edad de hacer demasiadas tonterías, ¿no te parece? Tienes razón. Mi nombre no está en la lista. No puede ser, he suspendido.
Oh, gracias a Dios, solo era un sueño. Ana había tenido un sueño en el cual se hacía pública la lista de los que habían aprobado el examen de entrada al segundo ciclo de los estudios. Mientras el nombre de Gilbert Blythe era el primero, el suyo no figuraba en ninguna parte. Aquella era la peor pesadilla que podía tener. Todavía no acababa de creerse que solo había ocurrido en su imaginación. Buenos días, Ana. Buenos días. Ana, ¿te ocurre algo? Estás más pálida que de costumbre. No me pasa nada. Está bien, hoy tengo que ir a Carmody a hacer unas compras muy importantes. Bien. Hoy me toca a mí hacer la reunión del Club de la Fantasía. Muy bien. ¿Puedes servir esos pastelillos tan ricos que preparaste ayer por la noche? Gracias. El Club de la Fantasía era un círculo que habían fundado Ana y algunas de sus amigas hace aproximadamente año y medio, cuando tuvieron que hacer una redacción en casa para la escuela. Diana, Ruby y Jane habían perdido todo interés por escribir historias, pero el club sobrevivía simplemente como una excusa para reunirse y hablar de sus cosas. Diana era la que más interés ponía en las reuniones que mantenían por turnos y que tenían lugar aproximadamente una vez al mes, porque desde que las demás habían empezado en Queen's College, ella gozaba de pocas oportunidades para hablar con sus amigas. Así que se reunían y tomaban el té como auténticas señoritas. Diana está tardando mucho. Sí. Ana, ¿por qué no lo cancelamos? Me gustaría estudiar historia para mañana. ¿Ahora? ¿No has dicho que querías que Diana te aconsejara sobre el broche para tu nuevo vestido? Ruby, creo que deberías esperar a que viniera Diana. Pero todavía no he empezado a estudiar historia. A decir verdad, no puedo perder el tiempo charlando aquí tranquilamente. Ruby, ¿qué has querido decir con eso? ¿Insinúas que deberíamos disolver el Club de la Fantasía? Sí. Últimamente lo único que hacemos es perder el tiempo. Nadie ha escrito un cuento desde hace meses y siempre hay alguna de nosotras que llega tarde, como en este caso Diana. Jane, ¿tú qué opinas? ¿También crees que es mejor dejarlo? Sí, en cuanto al Club de la Fantasía estoy de acuerdo con Ruby. Pero creo que deberíamos seguir reuniéndonos de vez en cuando para hablar, tomar el té y comer pastelitos como ahora. Sí, yo también lo creo. Pero últimamente noto que me canso muy rápidamente cuando estoy ayudando en casa y tal vez sea por estudiar demasiado. Pero el caso es que no puedo estar perdiendo el tiempo aquí en vez de estudiar historia. Y una vez que me siento en el aula nunca paro de bostezar y lo único que quiero es salir de allí para meterme en la cama. ¿De veras? Ruby, eso es exactamente lo que me ocurre a mí. Algunas noches tengo miedo de no aprobar el examen y entonces mi corazón empieza a latir rápidamente y no puedo dormir. No creo que Ana sea capaz de comprenderlo. Por supuesto que sí, Jane. Esta mañana he soñado que suspendía el examen de ingreso. Vosotras habíais aprobado y mi nombre era el único que no figuraba en la lista. ¿En serio? Te lo aseguro. Si un genio como tú suspende ese examen, entonces ¿qué será de nosotras? ¿Verdad, Jane? Es cierto. Pero si eso le ocurre también a Ana, me siento bastante aliviada. Pues claro que sí. Pero dejemos de hablar de exámenes, porque ese no es el motivo por el que hemos hecho esta reunión. ¿No os parece, mis queridas amigas? Es porque Diana todavía no ha llegado. De lo contrario, no podríamos mantener ese tipo de conversación. Sí, es cierto. Escuchad, le he contado a Diana todo lo que hacemos en Queen's College para el examen. Es porque Diana y tú sois amigas íntimas. Creo que Diana está tardando ya demasiado. Yo me voy a casa porque no puedo perder el tiempo como ella. Lo siento, Ana, pero me voy. Espérame. Yo también me voy. Un momento. No puedo impedir que vosotras dos hayáis decidido abandonar el Club de la Fantasía. Pero me parece muy injusto que lo disolvamos no estando Diana presente. Sí, eso es cierto. Quedaos un rato más, por favor. Yo iré a buscar a Diana. ¿Estabas aquí, Diana? Hemos estado esperándote, Diana. ¿Dónde te habías metido? Te mereces una multa por llegar tarde. ¿Pero qué te ocurre, Diana? ¿Algún problema en tu casa? Está bien. Escuchadme las tres atentamente. He oído todo lo que decíais en la habitación.
No tenía intención de espiar vuestra conversación. Quería daros una sorpresa. Pero me he puesto muy triste al escuchar vuestras palabras, lo siento. No me esperaba algo así. ¡Diana! Yo soy diferente de vosotras. Mientras vosotras estáis muy nerviosas por el examen, yo me las arreglo perfectamente sola. Para mí el club es muy importante, así que no quería llegar tarde a la reunión, pero resulta que... la profesora de canto no llegaba, y entonces he pensado que estaríais las tres esperándome. He venido a todo correr, pero acabo de enterarme de que el club ya no existe. Yo estaba muy ilusionada con escribir cuentos, pero ya veo que a vosotras no os importa. No es eso, Diana. Está bien. No os volveré a ayudar nunca más a estudiar para el examen de ingreso. Y os diré algo más. El momento de escribir sobre temas estúpidos como el amor, asesinatos o fugas ya ha pasado hace tiempo. Ahora somos mayores. Debemos escribir sobre temas serios. Es lo que dices tú, Ana. No es lógico mantener el club si se ha perdido su significado. Ruby tiene razón. No tiene ningún sentido para ninguna de nosotras. Diana. Lo sentimos, Diana. Marila, ¿cuándo has llegado a casa? Te he llamado, pero nadie contestaba. Me he imaginado que estarías en casa de Diana. ¿Quieres que prepare el té? No, ya está listo. Lo siento. Si vas a salir, dile a Matthew que el té ya está listo. Podemos tomarlo juntos. Marila. ¿Te sorprende? Me quedan muy mal. Lo cierto es que me molestan un poco por este lado. Ya te acostumbrarás. Eso espero. He ido a Carmody esta misma mañana a la consulta del doctor Spencer. Parece ser que mis dolores de cabeza vienen causados por un problema visual. Si consigue curarme, será un alivio enorme para mí. Saldré a buscar a Matthew. El club de la fantasía había dejado de existir. Ana se sentía de pronto adulta. Siempre había deseado que llegara ese momento, pero curiosamente ahora ya no se sentía tan segura. El otoño y el invierno pasaron velozmente y llegó la primavera. Era ya el cuarto año que estaba en Tejas Verdes. Marila y Matthew a menudo recordaban con nostalgia a la pequeña y vivaz Ana que se estaba convirtiendo en una mujer. Pero eso lo veréis en el próximo capítulo. Pasito, pasito.